La Alianza Social de Trabajadores de Aragua hasta PNC, hoy acompañando esta protesta nacional e internacional de los pensionados de Venezuela. El reclamo a tener una pensión digna que permita a los jubilados cubrir los gastos de salud, de medicina, de alimentación. Hoy los pensionados en Venezuela vivimos una tragedia. Decidí entre comprar la comida o la medicina porque para ninguna de las dos cosas alcanza. Además de eso, hay aquí en Aragua más de 1,000 pensionados que fueron desincorporados del Seguro Social. Y no hay dónde hacer ese reclamo. Las oficinas del seguro están cerradas en la Caja Regional. En la Gobernación no atienden eso tampoco. De manera que los jubilados, ante esta tragedia, hoy estamos haciendo esta protesta nacional e internacional. No estamos mendigando nada. Estamos reclamando un derecho. Quienes dieron su vida para el desarrollo de este país tienen derecho a tener una vejez digna. Porque hay muchos jubilados que se han muerto porque no consiguen la medicina para las enfermedades crónicas. Y además de eso, desnutridos porque tampoco consiguen la alimentación suficiente para mantenerse. De tal manera que esta protesta de los jubilados de Venezuela en el mundo, hoy la estamos apoyando aquí todos. No queremos más pensiones de hambre, no queremos más pensiones de miseria. El salario tiene que alcanzar para cubrir los gastos de la canasta básica como lo establece el artículo 91 de la Constitución Nacional. De tal manera que ese es un derecho que tenemos los jubilados. Dimos nuestra vida por este país y para que esos que están allí gocen de su buena vida, nosotros estamos aquí en la calle reclamando que se nos dé el trato que merece los que hemos dado la vida en el desarrollo de este país.